El día de hoy tomé un tema. Esta vez me tocó a mí elegirlo, entonces. Pésimo, ¿eh? Pésimo. Anécdotas más vergonzosas o la peor anécdota que hayas tenido en el gym? Ya voy al gym todos los días, pero después me enteré de que tenías que descansar el músculo. Entonces lo, lo descansé. Cuatro para veces? siempre. Tengo un serio problema personal con los forzudos y los son los forzudos que gritan. Esos, eso, Yo iba a ese punto. O sea, gruñen. Oh, Tú mientras estás así de que... Un día a una prima se le rompió el pantalón por hacer sentadillas. Cuando estaba haciendo sentadillas truena algo y miran al lado de mi prima y ven que se rompió el pantalón. Lo peor es que tenía una pesa y no se podía parar. El, el calzón de abuela o que no traía ¿no? O que no traía fue muy incómodo y después ya no quise volver a, ese, a ir a ese gym. Es como esos momentos incómodos que dices, oh, la regué. Bienvenidos un día más a otro capítulo del podcast. Este viejo. podcast, perdón, viejo. Lo hice de tiempo. Otra vez, bienvenidos a este podcast viejo. El día de hoy eh, estamos grabando otra vez en la madrugada. Y es viejo. Y el día de hoy tomé un tema. Esta vez me tocó a mí elegirlo, entonces. Pésimo, ¿eh? Pésimo. Yo digo que es excelente porque elegí anécdotas más vergonzosas o la peor anécdota que hayas tenido en el gym. Y la elegí porque. Yo no voy al gym. <laughs> Michi va al gym una vez cada mil años, pero aparte me encanta porque, o sea, de, estoy segura que todas las personas del gym notan que no va al gym. ¿Por qué? Porque va con su mejor outfit, con ¿Aló? sus tenis bien limpiecitos, su ropa de deporte, va peinadita con su bandita, su agüita y va maquillada. Y yo, ¿qué les digo? Me gusta arreglarme. Las personas que vamos al gym como más veces a la semana, Nunca nos ponemos casi, o sea, casi nunca nos arreglamos para ir al gym. Es Simplemente motivo. agarramos ya lo primero que tenemos, nos hacemos una coleta, nada de maquillaje y vamos a lo que vamos. Y fui sí va a una sesión de fotos en el gym. No, es que lo que pasa es que a mí me motiva hacer eso. A mí me motiva y dice, "A ver, arréglate, arréglate y te vas a ir bien." Okay. Para entrenar pierna todos los días. ¿Sí? Porque fui si solo hace pierna? Sí, pero ya, 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 ya ya cambiamos. Ya cambió. Ahora ya. también corre. Hice tríceps. Tríceps, tríceps, no. <laughs> porque, o sea, es que yo sé que lo hice porque al día siguiente me dolía. Entonces yo le hacía así, Mira. Me dolía aquí y la espalda. No sé qué sea eso, pero. Pero ese no es el tríceps. Pues el el tríceps trícep es, es este el que, es, que está aquí atrás, ¿no? Bueno, que está en el brazo, ¿no? El caso <laughs> es que hice brazos y espalda. Hiciste algo. Sí. Y luego corrí dos kilómetros. No, cuatro kilómetros. Cualquiera, ¿eh? No cualquiera, no cualquiera. Y unos los corrí. Y eso lo repites cada cuánto? ¿Tu rutina es cada seis meses? No. <laughs> es que un día es... sí, cuatro meses no. Ah. Esta vez ya, ya, ya maduramos, trucha. Ya, ah. ya evolucionamos. Y ahora ya voy al gym. Todos los días, pero después me enteré de que tenías que descansar el músculo, entonces y lo descansé. Cuatro meses para para siempre. siempre. A ver si crece. De puro descanso. Yeah. Llevo cuatro meses de ir al gym. No, y dices que también si comes te creces. Entonces descansas. Mira bien pero de puros de puro choco crispis hace no, un rato de puras enchiladas No, hombre qué sabroso mira todavía fíjate que la otra vez estaba o sea como que yo me puse a pensar la comida como no sana de México tal vez el problema sería el aceite que se usa pero bañan las cosas en aceite ajá pero o sea realmente es más sano por ejemplo tu, tu tortillita, por ejemplo, tu, los tacos, pues ah, es sí, carne sí. con tortilla de maíz. Eso mm -hmm. está mucho más sano que la comida gringa, que un hot dog. Bueno, sí, porque está más, este, más, ¿cómo se llama? No, más eh, natural. No, la, la de allá está más, no es que no es plastificada, procesada. procesada. Sí. El problema fue que nos llegó la comida de Estados Unidos. Y entonces, sí. porque Donalds? la comida mexicana es muy así, o sea, la tortillita, los frijolitos, la, la verdurita, la salsita. Oh, el guacamole, Dios. Ajá, pero el guacamole sigue siendo al final, este, fruta. Vieja. <laughs> <laughs> fruta, es si fruta. No, si es fruta, tiene hueso. Es una fruta. El aguacate. El plátano no tiene hueso. ¿Hueso? <laughs> no es verdura ni leche. Es que hay algo muy raro, o sea, no sé cómo muy bien cómo se clasifican las frutas. O sea, no sé si tiene hueso, ¿no? Pero minis. Pero huesito. minis, creo que sí. Pero el aguacate sí es una fruta. ¿Qué va a ser? Es una fruta que, que mucha gente piensa que es una verdura, pero es una fruta. No, es verdura. La papaya, por eso es una fruta, porque tiene un hueso, la sandía. Yo soy una fruta entonces. También tengo huesos, tienes huesos. Entonces, todo esto, sí, pero, pero la el aguacate sí es una fruta. Pero el caso Falta. es que eso, la comida mexicana es como muy así, las, las salsas uh -huh. mexicanas están hechas de verduras y así. ¡Viejo! <laughs> Pero luego está, por ejemplo, la salsa valentina, que no... ¿O oh, la salsa valentina si sí es mexicana? Pues yo creo.. Sí, ¿verdad? No? Sí. Salsa valentina. Pero esa sí esa, no es, es natural. ¿No? No. El miguelito también es... El miguelito, ni siquiera Pero es de Chile. Aquí, ¿no? El miguelito. ¿Cómo no va a ser chile? No, pues es pura azúcar. ¿Sí pica? No pica, el sí miguelito pica, no pica, claro que, que no, el sí miguelito no pica. Sí pica. No, no he comprobado ningún miguelito que pique. Pica. Los mexicanos que están viendo esto han de decir como, <laughs> Dios. Estarían decepcionados de mí. Bueno, también. es que también nosotras no comemos casi picante, entonces somos mm. como muy sensibles a, a eso, pero no, no, Michi se pasó, el, el miguelito no pica. No puedo, me pica. Pero ahora sí vamos a pasar. Otra vez les volvimos sí. a pedir que nos mandaran sus anécdotas sobre su peor vergüenza o su peor anécdota. Pero antes de eso, voy a comenzar hablando sobre algo que me molesta enormemente cada vez que voy al gym. En primera, o sea, la verdad es que yo me agarro como un espacio cuando voy al gimnasio. Ya tiene un rato que no iba y ahorita que estoy regresando, por eso se me ocurrió este tema. Porque había estado teniendo clases y, pues, entre mis clases, ya agregar el gym era eh, avaricia. Entonces dije, no, ya estoy haciendo suficiente, no vamos al gym. Y ahorita que estoy de vacaciones dije, bueno, retomémoslo. Es que, en verdad, he tratado de buscar eh, horarios en donde no haya tanta gente, porque ya, ya, ya hasta los tengo como muy. Miren, de 7 a 8 están las mamás. Bueno, como de 6 a 8 están las mamás. Uh -huh. Entonces está lleno de mamás. Después de 8 a 9 no, a 11 está lleno de forzudos, de hombres forzudos. Uh -huh. Ese es, ese es mi, el horario que más detesto y ya de 11 a una está como los ya como que casi no hay tanta gente y los que están son como los que trabajan en casa o los que se están los chavitos que se están tomando su año sabático sí ahí yo entro en ese horario porque normalmente me tardo me levanto tarde entonces yo voy de entre la una a las <laughs> entre 2, la una 40. y las cinco sí sí porque es, no hay gente te lo prometo la última vez que no la, la penúltima vez que fui no había ni una sola vida allá adentro. Es que mira, fíjate que hay personas que tienen que trabajar. Yo no, entonces pues <laughs> yo me fui. Yo tengo un rato libre, lo que la gente come, yo aquí hago gym. Nadie me ve porque aparte es otra cosa. Tú cuando eres nuevo en el gym, no sabes usar nada. Me pasó a mí, entonces yo dije, ah bueno, voy a probar estas máquinas, a ver si las hago bien. Si así las hago mal, pues ya nadie me vio. <laughs> chance los vecinos, ¿no? Los de enfrente. Está loca. ¿Qué está haciendo ahí? Sí. Sí. Usando la prensa. Sí. Con los brazos. Sí. sí. ¿Cómo que así? Y no se usa? Y dos. No? Y por eso me duele la espalda ahora. Estaba haciendo la prensa espalda. se sí. lo ponía aquí. Uno. no Con los pies, ¿no? Sí. Sí se usa con los pies. Así ah, se hace Bueno. La tiene... Es que, ¿sabes? A mí me gusta mucho que las máquinas del gym sí tengan como su dibujito. Yo no le entiendo al dibujito. Yo a veces tampoco, pero como que ya le voy agarrando la onda y no sé si realmente sí lo estoy haciendo bien o todo lo estoy haciendo mal. Pero mi mayor miedo es ir al gimnasio y que haya un entrenador ahí, porque siento que me juzgan. Sí, sí juzgan. Sí juzgan. Y de hecho por eso luego hasta se paran junto a ti, porque te ven como... Como que yo creo que no sé que en un ratito te digan algo y sabes yo soy coach yo podría enseñarte y chente ni siquiera lo estás haciendo mal nada más es como pues el business sabes sí y, y luego te están viendo así como ah necesitas ayuda y sí, me mucho pasó, gusto trucha. coach no sé qué no sé cuál ajá me pasó y yo estaba en la caminadora trucha o sea, ¿cómo no voy a saber usar la combinadora? No sabes y Estaban atrás. Los... Sí, no, yo creo que dicen, esta se va a caer. Yo no estoy parado de manos. <laughs> y me vio y dijo, no, pues no está, sí necesita aquí una buena ayuda. Pero sí, yo no sé qué estaba haciendo mal, pero estaban los dos, porque estaba el, el alumno y el coach, estaban ahí juntos así. Y le tomaban a su botellita y le decían. Y yo. y ellos, yo como, de, dejen de verme, me voy a caer por su culpa por andar, andar este, pensando que me están viendo, no sé, es ah, bien raro Hay un coach que, no sé cómo me encontró, bueno, si está viendo esto, lo siento, ya lo voy a no. quemar aquí Pero hay un coach en el gimnasio que, este, que a veces nos da mucha risa porque... Pues, o sea, no sé, yo yo, yo he visto otros coaches que es como bueno hoy vamos a hacer sentadillas y vamos a hacer tres repeticiones de ta ta ta, saben, o sea, lo normal. Pero este coach es es que hace pone ejercicios bien raros. Una vez es, puso como a un chavo, ¿han visto esa máquina en donde como que te pones en tus hombros y vas haciendo de así con las piernas? Así ah, como que te balanceas. Ajá, como para hacer abdomen, que te pones como ah, sí, cargado y así y vas como... haciendo así con las piernas, sí. ¿no? o puedes hacer de que así con las piernas. Uh -huh. Bueno, pues estábamos en... Eh, yo estaba como junto porque las pesas estaban junto y ya yo estaba haciendo ahí mis pesas, no sé qué. Y en eso el coach eh, se pone junto a, a este, este señor porque ya era un señor y entonces le dice como, no, pues ahora sí, tú eres calisténico, ¿ok? Vamos a hacer repeticiones. Mentalízate, tú eres calisténico, ¿ok? Calisténico. Y entonces le pone como, lo pone a hacer como repeticiones de. O sea, como yo dije, no, pues lo va a poner a hacer el típico este, ¿no? Uh -huh. Lo puso a hacer como. Lo ponía uno, de cabeza, dos, ¿no? Y ejercicios ¿Qué? bien raros. O sea, de verdad, siempre pone ejercicios bien raros y le decía: vamos, tú puedes, tú eres calisténico. Tú eres calisténico. Necesita y yo esa motivación. Yo la me verdad estaba sí. muriendo de risa juntos. O sea, yo de verdad decía. Sí, tú eres calisténico. Eres calisténico. Es más, y yo luego... también. Y luego le decía: vamos, vamos, como gimnasta, eres calisténico y gimnasta. Mentalízate. Y no sé. Y el pobre señor estaba como de: Sí puedo, sí puedo, soy calisténico. Y realmente, como que le creen. O sea, pues no sí. Podemos depositan toda su confianza o sea, y se ven, <coughs> eh, se ven bien chistosos la o sea, verdad. Es que a mí si me dices, si me estás escuchando y me dices, es que tú eres Bárbara de Regil, no hombre, pues es, yo también me la creo. <laughs> y uno, <laughs> y, y dos, y no, sonríe. Sonríe. Eh, eh. Y luego también es, eh, estaba como junto y me da mucha risa porque cada vez que termina una serie, o sea, lo normal sería, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Uh. Ay, es bueno. la hora, es la hora. Y, o sea, lo normal sería que este coach diría como... Oigan, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes el peso? ¿Lo subimos? ¿Lo bajamos? Siempre va y le dice... ¿Cómo te percibes? Y yo... ¿Cómo, ¿cómo respondes eso? ¿Cómo te percibes? O sea, la verdad ni yo sé en este momento cómo me percibo. <laughs> me percibo calisténico. Me per gimnasta. <laughs> ¿Qué le dices? Me percibo activo. Cansado, Cansado, agotado, <laughs> agotado. La verdad es que o sea, es muy difícil contestar eso y siempre me da mucha risa porque siempre le pregunta esto porque también entrena señoras. Y siempre <laughs> le dice como, ¿cómo te percibes? Y las señoras se quedan como un segundo de, <laughs> o sea, realmente puedo ver su mente decir, procesando, ¿cómo me percibo? O sea, verdaderamente cómo me estoy percibiendo. Y, y ya después le dicen como, ¿bien? Y él, muy bien, bueno, vamos a seguir. Y así, y luego los, los pone a hacer ejercicios que yo de verdad digo. ¿Por? O sea, podrían hacer cosas mucho menos raras y trabajarían lo mismo. Pero después ejercicios bien si raros. Si realmente están acá. ¡No! Ah. O sea, como que agarra personas que son nuevas en el gym y que como que no tienen como esta parte de. La idea de. Próximamente yo. ¿Cómo tu más calisténica llega? ¿Qué hiciste hoy? Hoy fui gimnasta y calisténica. Me percibí activa. Y calisténica. Y calisténica. Y luego los motiva y así. Y, y o sea, es muy chistoso. Y una vez me tocó platicar con él. Ah, porque también es maestro de hit. Ah, oh, chist. Que es como. Como, como cardio, pero activo. Ah, sí, me tocó una vez. que yo estaba usando el salón. Ajá, yo también. Y que siempre va y lleva como a las señoras ahí. Sí, 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 sí. Y entonces ya yo estaba ahí. Pero la verdad es que a mí no me gusta llevar mi tapetito del yoga porque me da mucha flojera. Entonces lo hago ya directo en el piso. Y entonces ese día llega, se para junto y me dice, en 15 minutos tengo una clase. No es que Yo ya estaba terminando, ¿no? Y yo, ah, bueno, pues ya en 15 minutos ya, yo ya me voy a ir, ¿no? Y ya me dice, ¿quieres que te preste mi tapete? Y yo te vi ahí en el piso sí. toda. Y yo, ah, bueno, sí, pero es que saca un tapete tieso, ¡Viejo! viejo. Pero así un tapete, lo intenté estirar, pero el pobre tapete se quedaba todo el tiempo como así. O sea, el pobre tapete ya no daba una y yo y ya como que pude, lo intenté porque no quise ser grosera, entonces ya medio lo puse abajo, pero me daba mucha risa porque yo lo intenté aplanar Tronado, y el tapete no lo pisaba, todo el y... tiempo se hacía así, no, se hacía así, y yo lo ponía y se hacía, y ya mientras me estuvo platicando que pues también era maestro de yoga, y es que hace muchas cosas, creo que también es maestro de yoga, órale, eh... No sé, pues me dijo tejido, todas las cosas y... que hace y también como coach motivacional y así. Ah, pues de ahí viene. Entonces, nos, nos, <laughs> pero siempre nos da mucha risa porque siempre está haciendo como ejercicios totalmente extraños en cuando está entrenando a las personas. Pues ve este ejercicio que se hizo muy viral en TikTok de las señoras que dijeron, ah, 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 y quedaban marcadísimas, uno nunca sabe. Que yo siento que esos videos son fake, yo también. que cambian a la, a la persona, <laughs> pero supuestamente me gusta usted... creer que es verdad. Ajá. Supuestamente la, la, la entrenadora como que solo le hace como y le hacen así y están ah, uno y dos y les la paz, y, les y ya después aparece un video como de otra persona que supuestamente es la misma persona, pero yo no creo que sea la misma persona. No yo tampoco. Y aparece, deja de bostezar, por favor. Y aparece así, ya. ya, ah. ya, ya, ya. ya. Sí, sí, es bien chistoso. Pero chance y si es real, nunca se sabe. Chance y si funciona la motivación calisténica. Chance y sí, si. nunca se sabe. Y pues justo, a, aquí también es donde saco otra cosa. ¿Sabes qué más odio del gimnasio? Aparte de que a veces hay mucha gente y tienes que compartir muchas cosas y eso, bueno, ya eso te acostumbras. Los forzudos. Tengo un serio problema personal con los forzudos. O sea, porque hay gente, hay gente muy buena onda, la verdad. Por ejemplo, hay un señor que es bien buena onda, que siempre que me ve me saluda y es como, ay, ¿cómo estás? Ya no te había visto. Y yo, ay, no, es que tenía clases y así, bien buena onda. Y hay mucha gente que también te ayuda o te, es muy buena onda y te alterna, como, ah, estás usando esta pesa, sí, pero eh, úsala tú o sea, y luego me la devuelves. O sea, como que se puede llegar a un acuerdo mutuo, pero no hay forma de negociar con un forzudo. Los forzudos de verdad creen que todo el gimnasio es de ellos y es como, bro. Cómprate tu propio gimnasio, porque siempre hacen de que series en todas las máquinas sí. y entonces no puedes usar ninguna máquina porque el forzudo decidió que quiere usar las cinco máquinas y tardarse años. Entonces eso lo detesto mucho y luego es como son no, o sea no digo que todos los forzudos, pero me refiero <laughs> La a, mayoría. Este, a, ese, a esa clase de forzudos, los forzudos eh, sí. que dejan las máquinas cargadas y luego yo no puedo descargarlas ni usarlas porque está muy pesado y como yo con mis bracitos voy a cargar y descargar las máquinas que usaron los forzudos, o sea, no se puede. Y los, son los forzudos que gritan. Esos, eso, yo iba a ese punto. Que, o sea, ¿por? O sea, gruñen, gruman porque es como... Oh, y tú mientras estás así de que... Y, y van a trabajar pulmones. <laughs> sí, Alguien. garganta. No y sé. Cuando van a cargar peso, le hacen. Así. Y ahora imagínate a cuatro que están ahí en sus máquinas diciendo. Y, y no es necesario. Les juro que toda mi familia hemos visto chavitas cargar, porque luego pues ves el peso que están cargando y que están haciendo ruido los forzudos. Y luego he visto chavitas cargar el mismo peso o más peso, y ellas están de qué? Ajá, o sea, simplemente puedes hacer eso así. y ya, y ya. Ahí. Pero los forzudos de verdad tienen que gritar siempre. Yo, yo siento que lo hacen como para llamar la atención, ¿no? Porque no creo que disfruten mucho hacer eso. O bueno, quién sabe. No sé, yo creo que sí también es como para llamar la atención, o sea, como para que digan, "Vean, estoy Ajá. cargando mucho." Y así es como ah, no. Cuando una persona grita en el gym es horrible. No griten en el gym, es muy molesto. Y sí, pues ese es mi problema con los forzudos, que usan todas las máquinas, que no descargan sus aparatos y que aparte gruñen. Entonces no es muy incómodo. Es la lección del día de hoy. Así no que gruñan. ya saben, si van al gym, donde agarren las cosas, pónganla otra vez en su lugar, devuélvanlas. En cuanto dejen de usarlas, devuélvenlas a su lugar para que alguien más pueda usarla. Si usan una máquina y le ponen peso... Quiten el peso, porque si no, luego hay personas débiles como yo que no pueden quitar el peso que ustedes dejaron. Y dejen las mancuernas en su lugar. No tienen por qué dejarlas tiradas por todo el gimnasio. ¿Qué la eh, las pesas. Ah. ¿Ves? No va al gym. Es que yo los conozco como pesas, pesas de colores. Ah, ¿por qué usas, usas las de colores? Están bien chidas. Las de, las de cinco libras. Sí, Eso. es que no aguanto más. Las chiquititas que son moradas. Como esas señoras que salen como a caminar y traen sus mini pesas. Y, se... y van. anda, así. Pero y bueno, pues sí, pasemos a las anécdotas. Ok, ahora sí empieza la, empieza la, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Este... No, tú. Ok, yo voy a empezar con una. Que pues también me dio mucha risa, entonces ahí les va. Eh, esto, esta es muy cortita, pero ajá, dice. Un día cuando iba al gimnasio pusieron la de rosas de oreja de Van Gogh y todos aumentaron su peso de golpe en sus ejercicios. ¡Oh! Yo, yo quería traer al tema la parte de que no necesitas un pre-entreno ni tu proteína si tienes una playlist de música triste. Sí. Últimamente, este último mes, he estado entrenando con música triste y les juro que dices. Ya está así, mira. Fuertísimo. Yo mira, de puro llorar en el gym y poner mi playlist triste. Te da como una motivación extra que tú dices, sí. "Voy a ponerle más. Vas a yo ver, puedo, yo puedo." Te acuerdas de todas las que te han hecho y dices, "Voy a subirle al peso y voy a ser mejor y te motiva." Entonces, mi mi recomendación es háganse una playlist con todas las canciones más tristes que tengan. Sí, Dos. tómense su tiempo. Eso y hagan otro donde tengan uno ya acá más motivacional, porque hay unos a los que no les gusta la música triste para estar haciendo el gym. Entonces búsquense una de despecho, pero que sea más movida, ¿saben? Entonces armense ahí sus buenas playlists chidas. Pueden agregar de que en esa tipo. Salsa. <laughs> salsa. Pueden poner Bad Bunny. Lo padre de tener Bad Bunny. <laughs> no puedo ignorar tu comentario de la salsa. Este, lo padre de Bad Bunny es que tiene canciones tristes, o sea, de que muy depresivas sí. y así, pero también tiene canciones tristes movidas, entonces puedes estar llorando pero al mismo tiempo estás motivado, entonces ya tienes los dos <laughs> moods y sí, sí. Y pongan Bad Bunny, de verdad tiene de todos, también puede poner Morat, Morat mm. también tiene muchas sí. tristes que suenan tristes y tristes sí, que las, suenan felices. Las letras sí pegan fuerte. Sam Smith, Adel, Adele. One Direction. One Direction también, todos. O sea, es que aquí... Taylor Swift, sí. Entonces, dependiendo su mood, si dicen, hoy estoy despechado, pero quiero estar activo, pues ponen ya así como una que sea triste, pero no suene triste. Mm. Y ya si no, pues ponen una triste que suene triste y lloran. Muy buen preentreno entonces. Sí. sí, sí, Pero sí, me da mucha risa también que luego suene una canción triste y todos, <laughs> ni modo, Se toca subirle el peso. Así que es el mejor pre que sí. te rompan el corazón. Por eso siempre dicen, cuando te rompan el corazón y la siguiente etapa es el gym, ganaste. Tienes dos opciones, te deprimes o te deprimes en el gym y luego haces que la otra persona que te hizo daño se deprima porque te ves muy bien. Exacto. Y, dicen, wow. y aparte tú ya estás bien fit. Como premio doble hay un reto que dice de que cada vez que quieras llorar haz sentadillas no más <laughs> lloras mientras vas uno dos tres y ya no entonces cada vez que quieras llorar haz sentadillas y ya después de un mes lo que lo hagas el siguiente mes que sea cada vez que quieras llorar lagartijas y ya el siguiente mes el siguiente ¿Por qué sirve como terapia no? Porque claro despejas tu mente de lo que sea que te estaba como aquí este se me fue el atormentando. Avión, atormentando. Pues sirve de terapia. Es buenísimo. Bueno. Entonces, ya lo saben, es el nuevo reto. Cada vez que quieran llorar, hagan lagartijas, sentadillas, burpees, planchas, váyanse lo al gimnasio, que sea, lo que sea. Plancha, sí. Y van a ver cómo la gente después se arrepiente. Sí. Ahora <laughs> a Michi con su anécdota. <laughs> ok. Es que, mira, no es una anécdota como tal, porque me puso, o sea, como la cosa literalmente que uh -huh. me. Pero dice cuando cuando tus pompis dejan una huella de sudor en la máquina yo no sabía eso pero pues sí, supongo que hay personas que les pasa, ¿no? que se llevan por ejemplo los, los tops o los shorts y que pues Está sudando obviamente, ¿no? Entonces lleven su toallita para limpiarle. Sí, también por eso es importante que lleven su toallita porque si no luego dejan rastros de sudor y es súper incómodo y horrible y asqueroso. Uh. En, en ir que, y querer agarrar un aparato uh -huh. y que esté lleno de sudor. Entonces se supone que en todos los gyms deberían como tener un de que por ejemplo en este a veces porque a veces ni ponen papel en los baños pero se supone que deberían poner toallitas sí. húmedas y antes había toallitas húmedas y ya con eso ibas y como que desinfectabas antes de usar tu aparato y todo pero bueno creo que todo esto si sí, ustedes llevan su propia toallita no pasa pero justo vi un meme en donde en donde estaba justo esa esa situación de que se quedaban marcados y también es bien incómodo ¿Por porque supongo luego no te das cuenta, ¿no? De que lo deja... Bueno, no sé. Y es que cuando vas al gym, de es que repente no te gym. das cuenta que sudas de lugares en donde no sabías que podías sudar. Sí, real. Y es como, wow, estoy sudando demasiado, ni siquiera sabía que se podía sudar de esta manera y mm -hmm. en este lugar. Entonces, sí, por favor, por favor, por favor, siempre lleven su trapito. Y antes de usar su máquina, después de usar su máquina... Límpienlo porque también es muy feo que vayas si y haya gotitas de sudor y es como... ¡Ay, qué sí, guácala. Pero sí, el trapito es salvador. Es de ley. Entonces ya saben, otra lección del día de hoy. Me voy a ir al siguiente. Uh -huh. Esta me dio mucha risa. Dice, siento que mi peor anécdota en el gym fue cuando comencé a hacer prensa de pierna porque ese día no había ido mi entrenador. Entonces me puse, según yo, el peso que me había dejado, cosa que para nada se parecía. El caso fue que cuando comencé pude hacerlo, pero solo una repetición me cansé demasiado que cuando inicié la segunda se me dejó caer toda la prensa y por la fuerza que intentaba no podía hablar, se me dificultaba. Entonces solamente hacía señas. Un chavo al lado mío nomás pensó que lo estaba alentando o que, me, o que quería que me alentara el chavo. Entonces él me empezó a gritar, vamos, tú puedes. Dios. Tú puedes, vamos, un poco más, saca una más. Y yo no podía hablar y yo era de, ayúdame. El chavo se dio cuenta y solamente se rió y me ayudó a levantar la prensa. Lo peor fue que lo contó a todos. Es que imagínate, Dios. No, imagínate, pobrecita. P es, es pobrecito. Ah, pobrecito. Se llama José Orozco. José, José Orozco. <laughs> casi me ha La prensa me da mucho miedo por eso. Es, en general, los aparatos es, es del jeep. La, Lo la de, la de que estás acostado y le haces un... Ajá, y que le haces ah, a las piernas. Qué miedo. Así. Así. Sí. Por eso perdón, siempre también. pongo mi seguro súper alto o sea, que casi sí. ni doblo mis piernas, pero prefiero eso a que me aplaste. Pero aparte esto está peor porque, o sea, él estaba de que. Uh, y el chavo, ¡vamos! Tú, ¡Tú puedes! Un poco más. Empuja. Y el chavo de que. Uh, todo aplastado como pichones, uh, Y él se está poniendo morado. Porque se. Tú puedes. <laughs> y es que no luego sé. pasan accidentes bien feos sí. en el gym has visto esos videos de cosas que pasan en el gym y que luego es como que están en prensa y se les dobla la pierna ay dios cosas así? Sí. por eso por eso me da mucho miedo a veces y sí soy muy cuidadosa o sea de no ponerle mucho peso de poner un peso Incluso un poco menor al que sé que puedo sí, cargar. porque normalmente las máquinas también... O sea, es el peso más el peso de la máquina. Ajá. Porque... Me, me, me pasa con... El que tienes que agarrar la barra. Que, le, que estás como... O sea, la barra y la tienes que cargar. Ah, sí, 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 sí. Trucha. Yo no puedo ni cargar la barra porque la barra pesa. Entonces... Entonces, o sea, sí pesa realmente horrible. Entonces, siempre van, vayan acompañados. O, o háganlo donde haya gente y Hablen, no les vaya a pasar como a José ¿Qué? y el otro tú puedes, pero igual sabes en dónde en la prensa también pasa. Mm. Yo a veces, o sea, ahora ya le pongo un poquito de peso, pero antes yo decía no, pues suficiente con el peso de la prensa, sí. porque si, o sea, yo lo lo hacía sin ningún peso, o sea, no le agregaba de que las pesas y aún así pesaba demasiado y yo a la tercera vuelta o sea la tercera repetición yo decía no ya bye 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 así y también me pasó una vez que yo hago ejercicio siguiendo los tutoriales de Sofía Larios que la mm. amo pero ella hace como todo adaptado a la casa entonces como que yo intentaba mover mis como mis rutinas a, al gym o sea de repente decía como no pues este ejercicio es para pantorrilla y hay una máquina para pantorrilla no entonces ya la hacía ahí y pues, Pero pues las que no, pues yo no sabía qué agarrar. Y yo hacía el hip thrust, que es como que te pones como así y vas como levantando nada más así. O sea, o sea estás como así y vas levantando de aquí, así. Ah, con una ah pesa aquí. sí. <laughs> y eh, yo lo hacía poniéndome una mancuerna aquí. Mancuernas que damos que eran las pesas. Las pesas, pesas sí. las chiquitas. Ajá. Y entonces un día llegó un señor y me dijo como, oye, este... Ahí están las barras por si quieres usarlo, porque he visto que, que las chavitas, o sea, para que no les lastimen, no usan las pesas, sino que usan una barra y la, la barra tiene como un colchoncito Ajá. y ya se lo ponen y ya pues no les lastima y así. Y pueden ponerle más peso porque si no, luego yo terminaba con tres mancuernas o una mancuerna tan enorme. estás encima, ¿no? Sí. Y ya con la barra, pues ya no. Bueno, yo dije, ah, pues bueno, lo voy a intentar. No pude mover la barra. Te digo. O sea, es que tienen un peso. Y yo, uh, yo, así intentando cargar la barra, se me cayó de un lado, ya no podía agarrar. <laughs> y el señor. <laughs> le intenté poner la almohadita y se cayó la almohadita porque no podía agarrar todo al mismo tiempo. Luego intenté ponerle peso y dije: ¿Para qué le pongo peso si esto ya pesa? Bueno, tardé como 30 minutos en acomodarme y todo. Y al final hice como cinco minutos nada más de, de repeticiones y me rendí y dije, ya, suficiente. Y luego tardé otra media hora quitándomela de encima, quitando la almohadita, intentando llevarla hasta donde estaba. O sea, yo dije, nunca más, me quedo con mis mancuernas. Sí, ya, ni modo. Sí, igual me pasó con una, con una máquina que es, ves que la tienes que agarrar atrás como para hacer abdomen. Así ah, es. Sí. trucha. <laughs> yo no... No puedo hacerle así. No tenía nada de peso, nada. Pero yo no logré ni siquiera mover un centímetro de esa máquina. ¿Por qué? No sé. Porque yo me levantaba, decía: A ver, es que no puedo creer que pese tanto. La paraba, la movía y decía: ah, Es que no pesa. Pero te sientas y te pones, no, no, no puedes. O sea, yo, no puedo. En no. eso también yo tampoco le puedo poner peso porque <laughs> no lo aguanto. De, o sea, y de por sí, tal vez en la primera repetición, como que dices, ah, no se siente. Ya en la segunda dices, no, ya, ¿cómo le voy a poner peso? Porque me ha pasado que a veces digo, lo voy a hacer esta sin peso, en la segunda ronda le pongo peso. En la segunda ronda digo, no, pues ya estoy cansada, ya no puedo poner peso. Sí. En, eh, las máquinas son engañosas porque si sí tienen un peso. Algunas, aunque le pongas cero, pesan. Mm. Porque ya es como el peso de. De la máquina. Sí. Entonces, sí. ahora, Ahora voy. Voy yo, ¿no? Este, sí, sí. Ok. No, vas tú, no vas tú. ¿Vas tú? ¿Por vas tú. Yo. Ok, voy yo. <laughs> este. Ay, este. ¿Es que nadie contesta en mis historias. <risa> <risa> Porque Michi no público, Le dije a Michi desde la mañana. Publica la historia para que te contesten con las anécdotas. <laughs> sí, sí, sí. En la noche le dije, ya lo publicaste. Ay, no, ahí voy. No pasó. Es que... Entonces, nada más tiene una anécdota hoy. Vamos a funarla. Todos vayamos al Instagram de Michi a ponerle que sea más responsable. Porque aquí, hoy, perdón, yo estoy perdón. salvando el podcast. Pero ella no les contó que los dos temas pasados de este podcast los elegí yo. Porque ella dijo, no, pues es que de qué va a ser el de hoy y yo. Y o sea, dije cinco, cinco minutos, minutos antes. antes de grabar real. Y yo, no, pues es que no, no tengo tema. Y yo. <laughs> ¿Cómo? Pero sí, sigamos con su anécdota. Pero los temas han sido un éxito de Gerardo, claro. digo. Les ok, digo? aquí va. Un día a una prima se le rompió el pantalón por hacer sentadillas. Cuando estaba haciendo sentadillas, truena algo y miran al lado de mi prima y ven que se rompió el pantalón. Lo peor es que tenía una pesa y no se podía parar. Esta la cuenta Lorena Ortiz. Espero que haya traído un bonito calzón. <laughs> si no, imagínate. El, el calzón de abuela. O que no traía. ¿no? Que no traía. No, es que eso, eso es mi mayor miedo. Por eso yo siempre hago, o sea, con toda la ropa, siempre hago la prueba de la sentadilla. Entonces Ay, me compro no unos eso. jeans y me hago la prueba de la sentadilla. Porque si no, ah, luego ser. no puedes hacer eso. Imagínate qué horror. No, pues no. Por eso cómprense ropa, ropa deportiva aguantadora. Aguantar. Sí, que estiren. Eso y que no se transparente, porque también hay unas que no se transparentan cuando está normal, pero luego cuando haces sentadilla o te agachas o lo que sea, se ve todo y es como... ¡ah! Sí, por eso yo amo la ropa deportiva de, de Shein, pero la, la ropa de colores claros siempre se transparenta, o sea, de verdad tienes que buscar algo como súper mega clarito que ponerte debajo, porque si no... Se ve todo, o sea, yo tengo sí. unos, unos leggings preciosos, preciosos de, de Sheen, y no los puedo usar a menos que de verdad lo planee súper bien porque sí. si no se transparenta, o sea, por eso los grises, los azules fuerte, los negros uh -huh. para mí son la mejor opción, pero tengo unos rosados que se ven súper lindos, tengo otros azul clarito y... ¿verde? Creo que sí, es Creo que, que son también elige colores fosforescentes. Y muy claritos o colores pastel. Ajá, Entonces, colores pastel sobre todo. Yo sí prefiero la ropa oscura y la ropa negra para hacer ejercicio, porque una, no se transparenta. Dos, no se ve cuando sudas. Yo si sí hay algo que odio es que se vea cuando estoy sudando. Así está en el gym, no me importa, no me pueden ver sudando. Entonces siempre es ropa negra de ley y que no se vea que está sudando. Ay, a mí no me molesta lo de él. Es que ven, a eso me refiero con que por eso Michi no va al gym. O sea, la gente que va sabe que va a sudar y se va a notar. y sabe, Todos ya sabemos que todos estamos sudando, que todos estamos cansados, que nadie se va a ver precioso en el gym, ¿sabes? O sea... No puedo. <laughs> bueno, solo Kaeli. La otra vez me encontré a Kaeli en el gym y, y de verdad yo dije como ¡Wow! O sea, parece modelo. Está en la caminadora y está así corriendo y, y casi casi que le huele el pelo así de nada es el verdadero quien pudiera ese día yo, yo... La última vez que fue perdón sí ah perdón. que ese día yo yo me la estaba haciendo ejercicio junto a mí yo estaba así de que súper fan girl, pero por dentro pero por fuera yo de que sí. y me la topé y fue qué? como ay pásale deja las mancuernas y yo por dentro ¡Ah! y yo es que yo le soy tu fan pero no te lo puedo decir porque no quiero que me veas como una fan intensa entonces yo es todo eso por dentro y yo Sí, toma la mancuerna. Sí, adelante. Adelante, por tómela, favor, tómela, por favor. Yo te amo. Sí, sí, sí. Yo te iba a decir justo lo de que, pues, me dijiste que ella se veía así toda bonita corriendo. No, yo de verdad ese día que me puse a correr en la caminadora terminé fatal, 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 porque aparte me pongo muy roja, trucha. Yo así roja, rojo vivo, rojo tomate, rojo Tinkerbell. Así, entonces yo estaba de que no, no, no sé qué. Acabé fatal. Y eh, esa fue la última vez que fui allí. Eh, no he vuelto. ¿Ya ven? Les digo, Michi aplica la de descansar el músculo y lo descansa durante cuatro meses. Pero y es luego que lo vuelve. estoy creciendo. Sí. Acuérdate. Con Choco Crispis. Sí. <laughs> eh, eh, también cuando corres, o sea, yo aunque voy peinada, porque me hago una coleta y digo, hoy me voy a peinar, nada, -na", termino... Rojísima también, porque también mamá la otra vez regresó y me dio mucha risa. Yo me estaba muriendo de risa porque llegó con la cara así rojo, rojo, tomate y yo. ¿Tinkerbell? Entonces terminas la cara roja. El cabello, cuando corres, como que no sé qué pasa, pero termina todo hecho un desastre. Sí. Entonces también terminas con el cabello así horrible, sudadísimo, cansadísimo, sudadísimo, todoísimo. Entonces sí. no hay forma de que te veas bien después de ir al gimnasio. O sea, yo he llegado a esa conclusión. A menos que seas de las que van, medio hacen, na, 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 se toman la foto y se van. Entonces sí te puedes ver increíble porque también es. Ese es muy Michi. Yo. Muy Michi yo. y muchas señoras que yo digo como wow. pero al menos van. O sea, porque van y están como pues, una hora. Están, ¿no? De repente están tomando una foto, ves que graban un, un TikTok y luego ves que hacen bye, como bye. una repetición, una repetición, otra, otra y ya y luego se toman otras 20 selfies, platican con todos los coaches, platican con todo el gimnasio. Después ya se acuerdan que están en el gimnasio para entrenar, corren o hacen elíptica, unos 5 minutos o dos minutos, se bajan, siguen platicando. Se ve que la pasan muy bien en el gimnasio. Y lo que yo admiro de esas señoras es que van todos los días, o sea, tal vez no hacen mucho, pero van todos los Aún días algo. Tanto que todos ya las conocen y dicen como, "Ay, hola, ¿cómo estás?" y se saludan y tal. Pero sí, sería, yo sería esa señora cuando crezca. Michi, ya es esa señora, déjenme les digo. No, todavía no, porque ya se iban todos los días, ah, <laughs> yo sí. no. Te, es que ellas van como, van a dejar, ah, es que el verdadero quien pudiera, son como las señoras que van, dejan a los hijos, desayunan así super deli, su bowl de frutas de exóticas. Que no, ni se tienen que preparar ellas. Después se ponen su ropa de Lululemon. Lululemon, De este Nike y así. Y se van al gimnasio, medio le hacen ahí. Y ya después van en su camionetota a recoger a los hijos. Eh, bueno, antes de eso van como al spa, al sauna un rato. Van y platican con las amigas, recogen a los wow. hijos, las llevan como a sus clases. Es el verdadero quien pudiera. Ay, qué ganas de ser mantenida. <laughs> es mi sueño. Manténganlo, por favor. Por favor, <laughs> para que lo oiga ella me mantenga a mí. Mejor ya, por eso tienen que ver el podcast para que nos podamos mantener. <laughs> ustedes, Vean, ¿no? para que ustedes nos mantengan, entonces compartan <laughs> mucho el podcast también, por favor. Vamos a <laughs> no, o sea, sí, otra otra anécdota. Va, que va. A ver. Eh esta, esta, si, o sea, si es como cosas incómodas que te pueden pasar, porque también era eso, okay. y me pusieron: Hola, ahí te va mi historia. Bueno, yo estaba con un con un amigo mío haciendo barras y una chica de 16 años se nos quedaba viendo y yo le dije a mi compañero, mira se te queda viendo, así como de ah se te queda viendo hay contigo, que de algo eh. contigo. y le dije ves te está viendo y él me decía no 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 creo o sea ya sabes el típico sí, siempre el, te está que, viendo ay, no no me está viendo a mí no es que uh -huh. Y ya, yo le seguí diciendo que lo estaba viendo y él me decía que no. Y pues al final resulta que la chava era ciega y no nos estaba viendo a ninguno de los dos. Y nosotros pensamos que nos estaba viendo. Fue muy incómodo y después ya no quise volver a, ese, a ir a ese gym. Esos son tipo de cosas que son demasiado incómodas. O sea, de repente, pero al menos no le dijeron nada. Porque me hubiera no, sido muy imagínate. incómodo que se le acercaran o le dijeran, oye, ¿por oye? qué me estás viendo? No, no, o sea, sería muy incómodo. O sea, es como esos momentos incómodos que dices, oh, la regué, la regué. Al menos eso fue como una vergüenza entre el amigo y él, ¿sabes? Sí, o sea, fue de que no pasó solo entre nada. nosotros dos ambos creímos, no, no pasa nada, nadie se enteró. Si le hubieran ido a decir, sí hubiera sido mayor vergüenza. No, no, que le hubieran dicho eso. ¿Por qué nos estás viendo? Sí, si eso hubiera sido muy incómodo. Hubiera sido de no, ya, <laughs> nunca más vayas al gimnasio, jamás. Como no. el entrevistador que está con la, con la señora, en la, creo que era en una inundación, le dice como, ay, es que está inundado, no sé qué. Y usted veo que está embarazada, ¿verdad? Ah, sí. Y la señora, eh, 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 no, es, es panza normal. Todo eso debe ser muy incómodo. Dios. Yo después de eso no sabría qué hacer ni qué decir y me quedaría fría así, porque sobre todo él era el entrevistador con haces? alguien que no conocía y aparte estaba en vivo. Sí, todo mal. ni siquiera lo podías editar. Bueno, te equivocaste, pero editas, no pasa nada. No, en vivo. Ese tipo de cosas que dices que ah, oh", y que no quieres ser mala onda, pero dices como ah. Oh". Sí. Entonces, bueno, lo bueno es que entre él se quedó entre su amigo y él y ya nadie más supo y aunque sí fue vergüenza, no fue tanto. Pero el de la panza normal, sí, ese sí. Yo no sé, es? me habría cambiado no. de nombre, me habría ido, nunca más habría vuelto a decir nada. Es no, que, no, qué terrible, terrible situación. Y pues sí, a veces como que cometes esos ese tipo de. Yo creo que ya después de ir al gym un rato te vas acostumbrando un poco a, a ya no sentir tanta pena porque yo al inicio piensas que todo el mundo te está viendo, que todo el mundo te está juzgando y después de un tiempo te das cuenta que cada quien está en su rollo. Sí, claro, o sea, supongo que hay personas que es como ay este, pero lo está haciendo todo mal y son unos que van y te corrigen y así los y uno, los forzudos sobre todo y hay unos que sí lo hacen bien. O sea, en buena onda y como que agradeces que te corrijan porque justo si no haces algunas cosas bien te puedes lastimar. Uh -huh. Pero hay otros que sabes que ni les saben ellos y van y te corrigen y es como, no me corrijas porque ni tú sabes que me estás corrigiendo. Un mosquito. O un bicho, no sé. Es, es un Randall. Un Randall, no, me tocó un Randall la otra vez. Yo le digo el Willy. El willy. Y para mí, es que para mí son Randall para mí son willys son como bichos feos así largos sí que porque sea. han visto eh, monster monster inc Ven que está Randall el morado <laughs> ajá, ajá. y son así ah, no les soples porque va a volar hacia acá y este y había ah, esta... no 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 el Willy. El Willy. el Willy el Willy el Randall entonces hay unos bichitos que no sabemos por qué pero se meten por como el los, lavabo no, por el lavabo y por así. no le vayas, no, a, por, no no vayas nuestro, a pegar a por rucha. favor no no, no, no. A ver quién le sopla más fuerte. Sí. El, el William. Y, y están, están bien feos porque son como la, largos. O sea, literalmente son como Randall, pero así en chiquito y no son morados, son negros. Y son rapidísimos. Se mueven así. Ajá, ajá. Son como un 100 pies. 100 pies. No me acuerdo cómo pero se con llaman, cincópatas. pero yo les llamo los Randall y se esconden en todas partes. Entonces estás en el baño y quieres sacar tu crema y de la nada sale el Randall así Willy. sí me ha pasado cuando te estás lavando los dientes de repente es bien normal y de repente hay Willy Y sale, qué haces no yo los aviento al lavabo y les echo agua que se vayan por donde no, volvieron yo, yo sí yo sí los los no, aplastas sí bueno es yo que a veces me sí o sea, imagínate es que, me que luego eso se te suba en la cama que se salga y se cruce eh, sí no. Pues no entonces decidimos es que sí están. No sé, si ¿sí alguien sabe cómo se llaman estas cositas. Literalmente son como Randall, pero en chiquito y se mueven así rapidísimo y, no y tienen morados. muchas patas. Están muy feos. Mm. Pero bueno, eh, pues básicamente eh, lo que les decía es justo como que cada vez que vas al gym, como que se te empieza a quitar esta pena de, de, y este miedo de que todos te juzguen. La verdad, si ustedes ya pues, llevan un rato en el gym, está súper padre que le den esta confianza a los que son nuevos. Porque todos sabemos lo difícil que es empezar, todos empezamos a, así y está muy padre después ya poder sentirte como mucho más cómodo y en confianza y ya que conozcas un poco más a la gente del gimnasio. Pero, ¿Puedo, Marta? ¿Puedo? pero si vas cada cuatro meses no creo que lo logres. <laughs> no y, sean como yo, no, sea, no sean como fui, si no descansen tanto tiempo el músculo porque no va a crecer tanto. Sí crece, dicen que si comes aumenta el músculo. Sí, pero no, no pero el de no los cereales. <laughs> sí. Te va a crecer el músculo de la no sopa, pero así. así <laughs> Y pues nada, creo que estuvo divertido como saber qué otras anécdotas le han pasado a otras personas, a nosotras. Ustedes cuéntenos en los comentarios su peor anécdota, su anécdota más vergonzosa, qué les gusta, qué no les gusta de ir al gimnasio, si van al gimnasio o si prefieren hacer como otra actividad. Como yo. Porque también mi mamá y yo vamos al pilates, que es muy diferente a ir al gym. Y también a mí me encanta, siento que trabajas muy bien. Y es como de otra manera, y también te ayuda mucho a, a bueno, tener eso. fuerza para, para por sí. ejemplo, la danza y así. Sí, porque es que sabes que a mí creo que lo que más me cuesta de, de ir al gimnasio es que estoy yo sola. Yo no sé qué rayos hacer ahí. O sea, yo sé que, bueno, la caminadora nada más caminas y le corres tantito. Pero no, por ejemplo, por ejemplo ya en otra clase o así, que, que hay un profesional que te dice, ay, no, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto, y te va diciendo, no, tú lo estás haciendo mal. Es así. Sí, me hace más fácil. Entonces, sí, y la verdad sí ayuda bastante. El pilates a mí me encanta. Los llamamos a los de Welch, Welchick. Este, <laughs> eh, a mí me encanta muchísimo y creo que yo lo complemento con el gym porque sí, para crecer músculo, así más, sí, el gym es una opción un poco más rápida y lo que hace el pilates es que no crece tanto el músculo pero te tonifica muchísimo, entonces también te ves mm -hmm. muy bien. Entonces, sí creo que si haces un balance entre las dos cosas haces algo muy padre a mí me encanta el Pilate, si no lo han hecho pruébenlo y pues nada este cuéntenos ustedes qué hacen si prefieren tal vez eh, no sé he visto también hay unos que hacen como en la dormir en las, dormir si son Tim michi de ir al gimnasio casi una vez al año o si son constantes en el gimnasio bueno nos gustaría leerlos y pues ya eso fue, eso fue todo ese es el podcast del día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado eh, y con tu música de fondo ay cuál era este tu, 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 gracias tu, tu, tu. hoy tenemos Titanic de fondo tu, 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 y con Titanic nos despedimos tu, tu, tu. y nos vemos en el siguiente capítulo tu, 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 tu. los amamos bye bye, bye. bye.